Jornada de segunda B, capítulo número 12, con Lea en Barraña, empate a dos tantos, superior Oboiro durante 70 minutos. O equipo de Freddy adiantouse cun gol de penalti. Penalti que transformaría o brasileiro Pedro Beda. E o segundo tanto de Beda no que vai de liga. Oboiro poría o 2-0 cunha cabezada de Romai. Quedaban 20 minutos e aí Oboiro entrou na reserva. Dous partidos en 48 horas. O penalti que mete o Guijuelo no partido non se pode apreciar polas columnas de Barraña. Penalti que vai executar Antonio Pino. Despois dese penalti aparecen os problemas con Raúl Ruiz. Problemas que comezan desde a bancada tras esta acción. E que continuaron tras o gol do empate por parte do Guijuelo. Raúl Ruiz marca e encárase coa afección do Boiro. Pouco elegante Ruiz na celebración. Hai un afeccionado do Boiro que detido elevado aos vestiarios. Hai diferenzas entre ambos equipos no terreo de xogo e os nervios chegan o palco de autoridades. A saída de Raúl Ruiz non é doada, nin tampouco a do árbitro. Acerqué a Raúl porque he competido estos últimos 4 o 5 años contra él. Me acercaba y le dije, mira, creo que te equivocaste. Es lo único que he hecho. Lo que pasa es, claro, por ir hacia él a decirle 4 cosas de manera coherente para decirle que se equivocó, porque todos sabemos que se equivocó. Bueno, pues ha venido gente porque, bueno, pensaron que iba más allá la cosa, no iba más allá. De acercarme, oye, Raúl, te has equivocado.